a Consultorio Fiscal, los saludos a su amigo Salvador Rotero Obanel, hoy con un tema de suma importancia que interesa tanto a trabajadores como a patrones, a contadores, a abogados, y yo podría decir con esto resumo que prácticamente al 60-70% de la población, si no es que me estoy viendo corto, a lo mejor los especialistas me van a corregir, le interesa este tema. Vamos a hablar de finiquitos de trabajadores y para... Empezar con este tema, pues vamos a festejar a la UNAM. ¿Y por qué festejamos a la UNAM? Porque pues, nuestros invitados tienen tatuado en el pecho el escudo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Está el licenciado en contaduría y especialista fiscal, eh, Sergio Barcateyes. Sergio, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias. Un gusto, un honor estar aquí en consultorio, en esta casa. Que me ha dado tanto, y cuando dijiste tiene tatuado, me pusiste nervioso, qué bueno, y aclaraste que fue en el corazón. Sí, Muy claro, 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 claro. Pero no nada más invitamos feos. También imitamos bellezas. Eso, no tengo la menor duda, ¿eh? Así es, nos acompaña la licenciada en Derecho María Consuelo Durán Aparicio. Efectivamente, y retomando lo que dice el maestro, sí lo tenemos tatuado. Creo que más de las dos terceras partes de mi vida he estado en las instalaciones de la una. ¿Te imaginas Sí, claro. cómo no la vamos a querer? Claro, cómo no la vamos a querer. ¿Cómo no la vamos ¿Sí? a querer. Llevas 35 años, 36 años, igual que un servidor, este, consuelo. 36, 36. Más los cuatro de la carrera, cinco me tocaron a mí. Pues ya tenemos más de las dos terceras partes. Usted, contador, sabe los números. Sí, sí, sí pero como buen contador, ahorita se me olvidaron todos con esas cantidades. Sí, no, tenemos como cuatro, ¿no? No, sí, cumplimos nos dieron el reconocimiento de 35 años eh, por estar este ya aquí en la facultad dando clases, lo cual es tremendamente emocionante recibirlo y más a ejercerlo y a vivirlo en todas las épocas que hemos estado pasando, Fíjate, Salvador. Fíjate, 36, pongamos 36 más 4, 40, por 3, 120. Vamos, tenemos 120 años de experiencia acumulada, Unam, en esta mesa, bueno. en este momento. Ah, entre los tres. Entre los sí, tres. Entre Estaba preocupado. Sí, entre sí. los tres. Entre <laughs> los tres, 120 años de experiencia, Unam, Así acumulada. Acumulada. No, bueno, pero entonces creo que vamos a poder tocar el tema, Sí, eh, empecemos con Chedito, Si me, me ayudas, por favor, eh, ¿qué diferencia hay entre un simple finiquito y una liquidación? Eh, en ocasiones la confundimos, pero es muy sencillo. Todo depende de las causas por las cuales se da por terminada la relación laboral. Sabemos que hay causas que son voluntarias, donde el trabajador dice ya no quiero. Hay otras causas que, aunque sea voluntad del patrón, siempre puede implicar una responsabilidad para él. Entonces, eh, se llama finiquito cuando se da la relación de la relación laboral de manera voluntaria, cuando el trabajador es el que dice, oye patrón, ya no, no quiero estar aquí, ya me voy, porque no estoy a gusto, porque ya me puedo jubilar, porque ya es mi momento de retirarme, o bien cuando el patrón dice, te vas, porque ya no te quiero, porque... Eh, Incurriste en alguna de las causas que la ley establece como que son parte de tu obligación y no las cumples. Por incumplido. Por incumplido y, y entonces es cuando le llamamos, al primero le llamamos finiquito, a esta otra ocasión le llamamos liquidación. Liquidación. Liquidación y hay quienes también le dicen indemnización, uh -huh. porque finalmente es una sanción para el patrón por las diferentes prestaciones que se van a tener que pagar. Entonces la diferencia en principio radica en esa situación. ¿Cuándo te vas voluntariamente o cuando das motivo para que el patrón pueda decir te vas? Digo, ahí la parte importante, Salvador, es que, y es muy claro, como lo está mencionando la, la maestra, la profesora, es la terminación de la relación laboral, eso es. En los importante. dos casos. En, en ambos casos. A ver, pero entonces, ¿qué pasa si, si aplico aquella canción de que te vas porque yo quiero que te vayas? Órale. O sea, yo Se patrón, yo patrón, te digo a ti, trabajador, te vale, te vas porque yo quiero y te vayas y ni, y ni siquiera porque hayas incumplido así es nada más porque ya no te quiero me caes mal no me gustó la corbata que traes hoy y te vas <risa> <risa> es este. se vale no, maestra ¿Sí? no fue indirecta no no no, no, no fue indirecta. la maestra fue muy clara <laughs> o sea, por cualquier cosa así de sencilla yo, si ten, yo como patrón no tengo la obligación de tener a un trabajador en la fuente si es que ya no lo quiero se vale sí pero entonces es cuando tienes que darle su liquidación con todas las prestaciones que esto implica. Okay. No sé si quieres que vayamos platicando o vamos, vamos poquito de una a poquito. Vamos de una vez, vamos adelante. 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 Eh, la propia Constitución es la que establece que en caso de un despido sea... En este caso, injustificado, no hay un motivo, pero quiero que te vayas. El trabajador tiene derecho a que se le paguen los famosos tres meses de la llamada indemnización constitucional. Aquí yo tengo una pregunta: es cierto, tres meses de 29 días, de 28, de 30, de De tu 31? salario normal. Ah, de lo que sea tu salario. Ah, ok, sí. entonces calculo el salario mensual del trabajador y eso lo multiplico por tres. Por tres. Son sus tres meses de la indemnización constitucional. Okay. ¿Qué otras prestaciones te tengo que pagar? Independientemente de tu antigüedad, te tengo que pagar la prima de antigüedad. ¿Y por qué digo independientemente? Porque la prima de antigüedad establece la ley que solamente se cubre cuando el trabajador se retira de manera voluntaria y tiene 15 años de antigüedad. Si en este caso no tienes la antigüedad, pero sí es una decisión del patrón rescindir la relación, entonces sí tiene derecho al pago de la prima de antigüedad. Con un detalle, es de las pocas prestaciones que la ley tiene topada. Me refiero topada a que tiene una cantidad máxima a pagar. Si nosotros vemos, todos son mínimos, ¿no? Es uh -huh. salario mínimo, mínimo de seis días perdón, ya no son seis, pero ¿verdad? Está, ya no ya vacaciones, me sí. quedé en la 12, ley anterior, 12, 12 días de vacaciones, este, mínimo días. de aguinaldo, todo, muchas cosas son mínimas. En el caso particular de la prima de antigüedad, ahí nos establece que está topada, ¿a qué? A dos salarios mínimos. Dos salarios mínimos, son 248, 249. déjame cerrarlo a 250. 250 ¿sí? para, aclaramos, ¿eh? no es el dato exacto, no, 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 pero no. para hacer números fáciles. Exacto. Dos. No. ¿Qué dice la ley? Si tú ganas más de 500, en el caso del ejemplo que no es el, el real, ¿no? Ajá. Si tú ganas más de 500 pesos, tu prima de antigüedad te la voy a pagar nada más a 500 pesos. El excedente ya no forma parte de, de la cantidad con la que voy a calcular prima de antigüedad. Pero si ganas menos de estos dos salarios, entonces te lo pago a salario real. A ver, ah, no okay. sé si, a ver. si me explique. A ver, eh. Pues con el ejemplo que acabamos de poner para facilitar números del salario redondeado a 250, que serían dos veces 500. 500. Ok. Si yo gano 400, mi prima, mi prima de antigüedad sobre cuánto la vas a calcular? 400. 400 porque no gano más de dos salarios mínimos. Así es. Si gano 800 pesos diarios. La calculas a 500 pesos diarios, porque ahí se aplica el tope que pone el, la ley para que se cuantifique eh, la prima de antigüedad. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, y una par parte importante a que se referencia es que la Ley Federal de Trabajo establece las, eh, tanto lo que es el sueldo como las prestaciones mínimas que tú como patrón tienes la obligación de otorgar a tus trabajadores. Eso no quiere decir que hacen contra muchos trabajadores patrones que están dando prestaciones adicionales o superiores a las establecidas en la, en la Ley Federal del Trabajo. Y como lo acota muy bien, está topado exactamente a los dos salarios sí. en este sentido, okay. en, este, en, en, en lo que sería la prima de antigüedad. ¿eh? Ok, chelito. Este, pero fíjate que yo gano 300 pesos y además tengo vales de despensa y además me dan eh, una beca para estudiar mi licenciatura y tengo, eh, no sé, este, premios de puntualidad, de premios asistencia, de asistencia, de productividad. Ajá. ¿Sobre qué salario tengo que, van a calcular mi indemnización ahorita que mi patrón me está diciendo, te vas porque yo quiero que te vayas? Acuérdate que hay el salario y el salario integrado. Entonces, tendríamos que ver qué, es, qué, qué prestaciones integran salario porque tanto conforme a la ley federal del trabajo como a la ley del seguro social, hay prestaciones que sí integran salario y hay prestaciones que no, o hay topes, este, sería muy fácil decir, ah, pues te voy a dar premio de puntualidad por el 70% de tu salario, ¿no? Y entonces así ya tu salario sube mucho, pero como es una prestación adicional, no cotiza para efectos del pago del seguro social. Ah, entonces, y entonces el seguro dice, no, espérate, no puedes darle tanto. Quiero pensar para no pagar tanto del seguro social porque los patrones le tienen miedo al pago del seguro social. Y dice uno, es que es mucho lo que pago. Pero ¿qué crees, patrón? A la hora que tienes un problema laboral. de un riesgo de trabajo, de ah, ¿sí? accidente o enfermedad, te puede costar carísimo. Ya me desvié, ¿verdad? Perdón, pero... No, es que, adelante, pues, adelante, sí, no, no, no adelante, adelante, pero puede, pero, he visto empresas desaparecer por eso. Por eso, imagínate, un nos pasó a, antes de pandemia un cliente constructora, un segundo piso, el, el electricista para mover unas varillas, estaban en obra, alza las varillas las, y para darle la vuelta se le hizo muy fácil sacarlas por una ventanita y poderlas girar. ¿Y qué crees? Que a un lado estaba un poste de luz. ¡Ghí! Ni siquiera tocaron las varillas el cable. Hizo arco y el muchacho, amputación de dos brazos, quemaduras de tercer grado, hospital, médicos. Estaba asegurado. ¿Tú sabes oh. lo que se salvó esa, esa empresa, de ¿Es pagar? empresa de pagar? Porque es médico, medicinas, hospital, cirugías, prótesis y pensionalo? Y con dos brazos el, el porcentaje es muy alto. Sí, es todo. Claro. Entonces, perdón, ya me desvíe, Ok. pero, pero ahí, decíamos salario integrado. A ver, es, usted ayúdenos con la es, integración es, es, del yo salario. Yo quería preguntar un poquito, Sergio. Entonces, no, ¿no es tomar el salario base de cotización que yo declaré en el Seguro Social? Mira, es que aquí hay dos partes importantes. Ley Federal de Trabajo te da el concepto de lo que es salario y te dice lo que forma parte de ese salario. Y es algo 80, sea, 82, 84. 84 si, algo ¿verdad? así, si no mal recuerdo espero no estar diciendo eh, no, Rodri, pero pero la maestra sí no, nos puede me lo sé. y eh, ahí te hace referencia a todo lo que es integra el salario ese es el salario integrado lo que mencionaba muy claramente es el salario base de cotización ese es el que sirve para efecto de calcular todas las cuotas obrero patronales para efecto de seguro social e infonavit entonces cuál es el problema en la práctica el problema en la práctica es que hablas de salario integrado y se maneja indistintamente, se habla cuando realmente el nombre técnico es salario base de cotización, es para efecto de seguro social, y salario integrado es el que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Qué buena ah. aclaración, qué buena aclaración nos acaban de hacer, porque muchos colegas he oído que utilizan indistintamente salario base de cotización y salario de integrado para referirse a, la, a las cuotas del Seguro Social, y realmente lo que dice la Ley del Seguro Social es la determinación del salario base de cotización, que es base para cotizar el seguro, y por el otro lado está el salario de integrado que menciona la ley Federal del Trabajo. Así es. ¿No? Entonces. Volviendo a tu pregunta, los tres meses se pagan al salario eh, normal, a lo que gana el trabajador este, mensualmente que fue la pregunta Así original es, ¿cómo que calculamos con calculas, con todos todo lo que integre el concepto salarios para efectos de la ley solo, solo salario solo salario, solo salario solo salario porque además a la hora que calculas tu finiquito o tu liquidación adicional si es que proceden los en el caso de la liquidación cuando proceden los tres meses de indemnización constitucional tienes que cubrir también tus partes proporcionales de aguinaldo, de vacaciones, de prima vacacional, salarios de vengados, los premios que pudieras dar, fondo de ahorro. Y eso van por separado. Y eso se calculan por separado. Entonces, no es con el salario integrado o base para cotización, sino con tu salario normal, son tus tres meses, y además debo de hacer el cálculo de todas las demás prestaciones que okay. recibas. Consuelo, por ahí... Eh... Muchos colegas cuando, o muchos contadores, de, sobre todo de egresados de otras escuelas, no de esta, eh, a la hora que les dicen, eh, llegan con él, el patrón, y les dice: Voy a correr a Furano, calculale la, la indemnización. Y lo primero que dicen es 20 días por año. Mm. ¿Qué pasa con ese concepto? Esos 20 días por año no es una prestación, no es un derecho del trabajador. Ay, qué feo, eso no. Sí. Es un castigo para el patrón. Los famosos 20 días se aplican únicamente en casos particulares donde es una sanción para el patrón porque, por ejemplo, cuando un trabajador es despedido de manera injustificada, demanda su reinstalación, porque cuando a un trabajador se le despide de manera injustificada, la ley dice que tiene derecho a reclamar o a demandar la reinstalación. O sea, los trabajadores tienen esa estabilidad en el empleo, puedo pedir reinstálame, me corriste injustificadamente, reinstálame o págame mis tres meses. En el caso de que demandaran la reinstalación, si el juicio termina con un laudo donde la Junta, hoy tribunales laborales, condena al patrón a reinstalar al trabajador y el patrón dice, pues de todos modos no lo quiero en mi fuente de trabajo, es cuando como pena aplican los 20 días por cada año de servicio okay. a salario real. Estos 20 días no es como prima de antigüedad, ¿eh? estos sí son a salario, salario real. real. O sea, wow. Es asegurar que no lo vas a recibir, no lo vas a reinstalar y eso te va a costar como patrón. Vas a pagar esos 20 días. Normalmente, si, si no digo, si me equivoco maestra, se paga tanto los tres meses como los 20 días para efecto de quitarte el problema de reinstalarlo o cómo se entiende eso? Es una u otra. ¿Por okay. Porque, otra. porque es, es alternativa. O sea, el, patro, el trabajador elige entre los tres meses o la reinstalación. No ah. se pagan las dos. Correcto. Esa uh -huh. parte yo creo que ahí es. ¿Cómo lo ves ahí, Salvador? No, claro. Estoy aprendiendo. Por eso, por eso invité a, <laughs> a la maestra Gracias. para que viniera, porque todos los días se aprende y, y en estas mesas no sabes cómo, cómo aprende uno, ¿eh? Y una cuestión también especial en estos famosos 20 días se pagan solo por años cumplidos, no como prima de antigüedad. Prima de antigüedad pago por años y meses. A ver, a ver, déjame entender. Yo tengo trabajando para el maestro Abarca y me, 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 eh, me va a correr, o ya cumplí los 15 años o los 16 y ya me voy. Este, y tengo trabajando 15 años, 6 meses, 15 días. ¿Cómo me va a pagar la prima de la entidad? ¿Sobre 15 años o sobre.? Más 6 meses. Proporcional. No 15 me extiendo por 12, a los... ustedes son los contadores. <laughs> más 6. 150 más 30 son 180. 180. Ok, 180 de tus 15, 12 días por cada año de 15 años son ah, 180 días. Ajá. Más 6 días por los 6 meses que ya tienes cumplidos. Eh, eh, ahí está muy fácil, hasta yo hago la operación. 12, sí. 12 días por año equivale a un día por mes. Sí. Entonces. Es... <laughs> De, seis meses, de los seis, seis, días mes, días más. seis días más. Entonces, tu prima de antigüedad te la tienen que calcular sobre 186, 186 días. días. Si fuera el caso de los 20 días, entonces ahí nada más te van a pagar por, año, por los, meses cumplidos. No, por, por años cumplidos, cumplidos. Por años cumplidos, nada entonces, más. De los 15, 15 años, 300 días, porque son 20 días. Ajá. Sí. La, la, la licenciada en Derecho es muy buena con las matemáticas o sea, la verdad. Es la primera abogada eh, eh, que conozco que es tan ágil con los números Fíjate, si es con los números, ¿cómo no será con las, las leyes? leyes. Gracias, gracias La parte también importante de las liquidaciones o de, las, eh, de los finiquitos Es que entra esta parte de lo que dicen las leyes ya dije tus tres meses, tu prima de antigüedad, tus 20 bueno. días, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, lo que corresponde en cada caso, pero después ya les mando el paquete a ustedes. Okay. Porque tenemos que descontar también impuestos sobre la renta partes, pro, este, cuotas al Seguro, seguro social, social, ¿no? ¿no? Y ahí es así. donde yo les digo, eso sí llamen al contador. Pero porque, antes de porque, para allá, me gustaría que platicáramos, platicar ah. con ustedes dos algo que, que, que creo que es muy importante para la gente. A ver, eh, yo quisiera irme a revisar los conceptos por los cuales se puede eh, liquidar a un trabajador sin responsabilidad para el patrón. Y uno de ellos por ahí, y quisiera que me platicaras un poquito, con sueles, Fíjate que yo engañé a mi patrón. ¿Por qué? O sea, no le puse los cuernos porque no ando con él ni con ella. Eh, sino eh, yo, le dije, yo le dije que tenía ciertas habilidades, que era yo el non plus ultra en, este, en ingeniería y pues no tengo ni idea. Este, ¿Eso podría ser una causa para que el patrón me quite y puede ser en cualquier momento? No. Si es una causa para que te rescindan la relación sin responsabilidad para el patrón y sin que te den nada. Pero, sin que me den nada. Sin que mis te den días, nada. Ni siquiera bueno, tus sí días trabajados. Y ya. Porque Adiós. no vas a generar más derechos. Porque el patrón tiene eh, la obligación de hacer valer esa situación dentro de los 30 días siguientes a que te contrato. 30 días. 30 días. O sea, yo patro, si, si, si Sergio me contrata como y ingeniero, estamos hablando de un contrato normal. O sea, no estoy hablando del contrato a prueba de capacitación no, 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 que son no, los no, nuevos, no. nada más normal. Normal. Sergio me te contrató contrata. para construirle su casa y a los quince días se da cuenta que pues ni, pa, ni para preparar la mezcla sirve. <laughs> adiós. Sí, adiós. Pero si ya pasó el día 31 ya te quedaste. Ya, ya, si ya tienes base. Me tiene que indemnizar. Efectivamente. Entonces hay mucho cuidado con los patrones porque tenemos nada más 30 días para poder rescindir la relación laboral sin responsabilidad. Oye este chelito y si yo llego y te empiezo a trabajar contigo porque traigo una tesis y resulta que la tesis me la plaquillo <laughs> <laughs> ya van a quitar las tesis ya no va a ser la elaboración de las tesis ya quedarme darme en treinta días y no de problemas además dice porque ahora la estás trayendo y ya no se necesita <laughs> tesis es tan falsa que ya ni existe ya no hay problema no. Este, no tendría nada que ver. No tendría, no tendría nada, nada que, que ver. ver. Nada que ver, ¿Cómo? absolutamente nada. nada okay. que ver. Otro por ahí es: fíjate que yo llegué con Sergio, mi patrón, y perdón, compadre, que te lo hice como ejemplo, sí, sí, pero sí. llegué y e insulté a mi comadre, a su esposa. Causa de rescisión. Ah, sí. Pero, sí, pero, pero a ver, es no... al patrón, a los, a los compañeros de trabajo, a los familiares del patrón, debemos de guardarles respeto. O sea, esa parte de la educación la debemos de tener para todos, pero la ley federal del trabajo sí habla que también para los familiares. Ok, pero yo te, te quiero hacer una pregunta. Ten, eh, eh, Sergio tendría que tener pruebas de que insulté. Ah, por eso el suspiro. Ahora, lo complicado es acreditarlo. O sea, Sergio tendría que demostrar que yo insulté, por supuesto. A mi comadre, que le mando saludos si nos está viendo, muy respetuoso, la estimo mucho, no la voy a insultar, obviamente, pero sí, es, nada es más. el ejemplo. Es el ejemplo. Pongamos el ejemplo de siempre. Juan Pérez me contrató. <laughs> sí. Este, sí, las causas de rescisión, la misma ley federal del trabajo las dice, ¿no? Debes de. Eh, el llegar eh, con el uso de, de drogas en estado alcohólico. Pues no basta que te vean con los ojos rojos tambaleándote, no. De inmediato tu laboratorio, prueba de orina, al laboratorio más cercano para tener el comprobante. Se habla mucho de que la ley federal del trabajo es protectora del trabajador. Yo decía que no, que los, son los patrones los que no tienen todos los elementos necesarios para defenderse. El caso de la empresa del maestro no sabe. ¿eh? <risa> <risa> Super organizado. Pero, ¿cuántos Gracias. patrones tienen sus, este, sus recibos firmados, sus horarios para poder determinar los horarios, ¿no? Reloj checador de antes, checas entrada, checas salida. Ah, pues, ¿qué crees? Que dice que es de 8 a 18, trabajaste 10 horas. Hay no, extras. Pero saliste a comer dos horas. Sí, pero no me las checaste. Entonces, checas entrada. Checa salida a comer, checa regreso de comer y checa salida. Y además no nada más checada, porque pues yo puedo checar una tarjeta con el nombre de X con los horarios, es checa, firma, checa, firma, checa, firma, checa, firma, debe de haber cuatro firmas y cuatro ocasiones. Pero hoy se nos complica más porque cómo son ya los relojes checadores digitales, digitales. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Una hojita nada más donde me imprimen y me dicen, ah, Juanito Pérez llegó a tal hora, salió, llegó, salió, llegó, salió. ¿Y qué certeza tengo de que eso es lo de Juanito Pérez? Tengamos la precaución de que cuando contratemos a nuestro personal nos autoricen a que podamos tener el reloj checador y que reconozcan que lo que me imprima la maquinita es efectivamente su horario. Datos que porque, tiene que haber en el contrato. Que, porque es muy bueno para, para las empresas, pero a la hora que te enfrentas en un juicio laboral, pues no tienes los elementos para defenderte. Sin embargo, sí sigue protegiendo al trabajador, ¿no? Entonces, tener cuidado, ¿hay una causa de rescisión? Sí, pero ¿cómo la voy a acreditar? Levanto mi acta administrativa en ese momento, le doy aviso a la Junta, eh, los elementos técnicos con los que se cuente hay que utilizarlos. Te decía laboratorio, por ejemplo. Esta parte de los controles de asistencia, otra causa de rescisión de la relación. Ajá. Más de cuatro faltas en un periodo de 30 días. O sea, del primero de enero no, al 31 de enero. No, dije. Cuatro faltas en un periodo de 30 días, así dice la ley, no me dice por mes. Ah, ok, y entonces la estás gente hablando piensa puede ser del 10 del, de enero al 9 de febrero. Exactamente, o sea, en 30 días. Ay, así como hay patrones que no cumplen, hay trabajadores que también Patron. buscan, ¿no? Y están muy pendientes. A ver, es día primero, falté tres, ah, no, ya va a ser día 30, ya no vuelvo a faltar. ¿Qué crees? No importa, aunque sea el 30. Si tu segunda falta fue el día 10, mis 30 días se me van al 9 de febrero. Y entonces son más de tres faltas, o sea, cuatro. de cuatro en adelante. ¿Y cómo las compruebo? Con tus controles de asistencia. Pero si que, tienes si digital, un buen control de si es asistencia. es digital que aparezca en el contrato, que va a ser de esa manera? que va a ser de esa manera? Efectivamente, sí. Por las labores que desempeña el trabajador, según si su actividad, a lo mejor sí es más fácil acreditar de no estuvo o sí estuvo. Pero, ojo, más de tres en 30 días, okay. que no es por mes. Ok, Sergio, fíjate que en el trabajo, Juan Pérez, <laughs> que trabaja para ti, eh, pues está acosando sexualmente a. Pedro Pérez o a María Pérez, porque hoy ya podemos hablar de... O a los dos. ¿sí? A los dos. ¿Habría aquí también algún problema que te pudiera a ti eh, eh, facilitar, es decir, te vas y no es porque yo quiero que te vayas, te vas sin indemnización? Sería una causal definitivamente, lo también que estás comentando. El acoso sexual. Por ahí hasta hay una norma, ¿no? Una norma oficial mexicana, la 35, la NOM 35, Sí, que mira Ajá. que ahorita las autoridades de Secretaría de Trabajo están haciendo bastantes este, revisiones en este sentido. Así es. Y pero bueno, no me desvío adelante. Pero, okay. y si no fuera acoso sexual, sino que me la paso este bulleando, como dicen ahora, ¿no? Este, con el bullying, molestando, por a un trabajador porque pues, tiene algún problema físico, o de lenguaje, o de lo que sea. O porque está gordo, porque está... por lo que sea, porque está gordo, porque está flaco, porque está alto, porque está chaparro, por lo que sea. También sería una causa para que en un momento dado pudiera darse el que yo quite a esa persona. También sería causa. Y Chelito, qué pasa si yo como patrón lo permito? Perdón, nada más quería yo comentar esta parte de, del acoso sexual. Hay que tener mucho cuidado por eso, con eso. Porque es un delito de perpetración oculta. Una y no quise entrar a esa parte porque es muy complicada y delicada. Pero adelante. Sí, no, no. Diga, diga usted no, no, lo que iba a comentar. No, porque en este sentido, primero, cómo lo pruebas y segundo, muchas veces ha, me ha tocado ver, digo no muchas veces, pero sí que aunque no sea cierto lo esté inventando Fíjate la persona. Fíjate que ese es el punto el que yo quisiera ir, pero me queda eh, unos cuantos segundos antes de tener que mandar a la pausa pero sí valdría la pena que regresáramos comentando precisamente esto. ¿Cómo lo pruebo? Porque hoy, desgraciadamente, yo creo, no sé si esté yo bien, y espero no se tome a mal lo que voy a comentar, es muy fácil difamar a una persona. Correcto. ¿Sí? Hoy es muy fácil que alguien diga, hombre o mujer, uh -huh. que diga que una, un, un hombre que una un mujer medio. lo está acosando o que otro hombre lo está acosando, o, o sea, ya se puede. Y entonces pueden echarle a perder la vida a una persona Nada más por un dicho, y aquí en la materia laboral habría que ver si aplica igual o cómo lo pruebo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con este, este acalorado tema. Bien, regresamos con un tema. Que se ha puesto muy, muy interesante la plática. Consuelo, dejamos un tema antes de la pausa caliente. Caliente. Terrible, peligroso y en ocasiones hasta puede prestarse a un mal uso. Esta denuncia de un acoso sexual, decíamos, es un delito de perpetración oculta. ¿Qué quiere decir? Que lo haces en lo obscurito, en lo privado, sin público, que no haya gente. Y entonces no necesitas demostrarlo. Tu palabra es suficiente para que se considere que se cometió. Wow, entonces eso puede arruinar una persona. Totalmente. O sea, moraleja, pues no estén dos personas en un, en un sitio cerrado porque hoy y así, hay que, hay que mirar así. Y hay que andar no. por la calle sí, no mirando a nadie este porque pudiera haber ese tipo de situaciones, ¿no? Muy complicado, y la verdad, eh, yo lo pensaba en algunas cosas, situaciones que me tocó ver. En este caso, maestra, ¿qué, qué, qué habría que, que tomar como vendida preventiva? Digo, porque estamos hablando y señalando lo que es peligroso, lo que se puede generar, pero ¿qué pudiéramos dar como recomendación para efectos prácticos, para evitar este tipo de situaciones de mal uso? Estamos, estoy haciendo sí, referencia. Sí, claro, de mal Ahora, uso. Ahora, ojo, perdón. Sí, perdón, me no, entró la pregunta y el comentario, pero aquí también hay... Eh, el dato de que también eh, la recomendación es para evitar que caigamos en esto, pero también la recomendación es eh, no para utilizar no, no utilizarlo o cuidar mucho las cosas que hay que hacer y no hacer cosas malas que buenas parezcan, que parezcan malas. malas o malas que parezcan buenas, uh -huh. este porque puede haber casos que sí sean ciertos, sí. este y, y ese sería también preocupante, claro, o sea es preocupante por ambos lados, el que sí es cierto Qué grave. Qué, qué grave. Y cuando alguien denuncia a otra persona y no es cierto, qué grave. qué grave. El problema es saber cuál es la verdad. Sí, lo que comentaba el maestro, pues procurar no estar a solas con alguien. Cambiar, sí, cambiar hasta nuestra conducta. ¿Cuántas veces.? Por amistad, porque así soy yo. Eh, hay gente que es muy dada a tocarte, Apapachar. No, a papachar, pero, pero no con esa mala intención, sino es su costumbre, ¿no? De, ay, ¿cómo estás? Y, 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 y la manera de hablar con la gente, de, ay, qué linda, bonita, lo pueden malinterpretar y utilizar. Entonces, tener cuidado de no estar a solas, como decía el maestro, de ver de qué manera nos conducimos para que no se preste a un error. Es muy natural que, que nos hablemos con cariño, pero hay que ver hasta dónde esos cariños. Fíjate que estoy entendiendo lo que dice la maestra, por eso ahora las oficinas ya son más bien abiertas. Ya no hay lugares, ya no hay muchos lugares cerrados. O si el lugar va a ser una sala cerrada, pues le pongo vidrios para que todo el mundo esté viendo lo que pasa ahí adentro. Sí. O sea, porque, o sea para la preca precaución de no ser agredido o precaución de que no me vayan a difamar echándome una cosa que no, es, no fue cierta. Efectivamente. Y utilizada por los dos lados, ¿eh? O sea, tanto sí, hombres como, como mujeres. mujeres pueden ser objeto o sujetos de... Y lo peor del caso es que tanto hombres como mujeres pueden ser sujetos del de sexo opuesto o del mismo sexo. <laughs> es un tema que oh. sí, ah, sí, bueno sí es un tema difícil y más para nosotros este por este generacionalmente hablando pero pero está sucediendo entonces hay, hay no o sea, no es por qué no tocarlo hay que tocarlo para aclararlo para poner las cosas en su justo nivel, entonces eh, el bullying tampoco, es también es una situación por la que me pueden correr sin que sin responsabilidad para el patrón. El acoso sexual, si yo engaño a mi, a mi patrón, si falto más de ¿Tres? tres días, en un periodo de 30 días, algún otro que se nos esté yendo así que sea de los más relevantes. Sí, que hagas mal uso de las herramientas de trabajo, ah. que puedas descomponer. Intencionalmente, ¿no? Es, Vuelvo al mismo. Sí. Ahora, como pruebo. Sí, sí. Como pruebo de que tú descompusiste la máquina intencionalmente. Porque si se descompone por el uso. Es normal, un, o normal. sea, el uso normal. Pero si sí, sí tiene un golpe, un mal uso de un trabajador que sí si se ve cuál es la intención, ahí sí sería una causa también. Ok, pero el patrón tiene que allegarse todos los elementos. Sí. Ahora sí, no. vamos al caso contrario, Chilito. ¿Qué pasa? cuando hay una rescisión sin responsabilidad para el trabajador, porque a mí me gusta tocar los, ¿Los dos? dos. O sea, me, me caen mal los trabajadores que abusan del patrón. ¿Y me iba? caen peor los patrones que abusan del trabajador. Y hay de los dos. Claro. No hay duda. Entonces, así como el, el patrón tiene obligaciones, también, perdón, como el trabajador tiene obligaciones, el patrón también, esto que mencionabas al principio, el maltrato, y así habla la ley, el maltrato a los trabajadores es también una causa para Ahora, que yo. Si yo pida. le grito a mi trabajador, sí, claro. Pero el trabajador tiene que probarlo. Sí, claro. <laughs> o sea, tiene que demostrar que yo le estoy gritando, que lo estoy ofendiendo. Sí, y, y la verdad, los patrones de repente, cuando algo no hacen bien, este nos desesperamos. Sí, pero Oye, este chelito, es de a a ver, déjame de hacerte la pregunta porque. <laughs> Con mucho Y lo hago con mucha estima, no no, no con, el, con el efecto que pudiera tomarse. Pero me acuerdo mucho de mi primer jefe, ya falleció, lo estimé mucho. Un gran tipo, me enseñó mucho. Pero en, 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 el, en el departamento de la firma donde yo trabajaba, desde persinarse era un albur. Nos albureábamos todos los días y a toda hora. Hoy... Eso podría ser un maltrato de mi jefe a mí si me alburea. Si es que tú no aceptas el albur y lo contestas, porque dijiste todos, todos. Ahí, todos. Entonces ya es la práctica. Es como cuando se habla de, 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 de un agente de Alvarado Veracruz, pues no, no te bueno, digo de, cómo el, te el saluda, despacho, no, no puedo. El despacho no puedes parecía. Hablar. No, Alvarado se quedaba corto. <laughs> bueno, corto. Pues, Había un, un, un compañero de trabajo, y lo recuerdo muy bien, que nunca aprendió a alburear, pero no le molestaba. Mientras no te sientas agredido, mientras no te ofenda. Pero tendrías no hay que decirle al patrón, oiga, este. A mí no me parece que me trate así. Guardemos una distancia, yo soy así. Hacerle saber que no estás cómodo con esa situación. Efectivamente. Uh -huh. Ok. Entonces, el no maltrato... No me pagas mi salario, me cambias las condiciones laborales, tú me contrataste para una actividad y ahora me estás cambiando la actividad, me estás cambiando de lugar de trabajo. Este, trabajamos en la Ciudad de México sí. y ahora quieres que me vaya a Saltillo eh, eh, a me, Tamaulipas a Tamaulipas, bonito lugar. Este mi salario me lo estás cambiando, mi jornada me la estás cambiando, o sea, cualquier condición de trabajo que me cambies y yo no esté de acuerdo, me da derecho a mí como trabajador de poder rescindir la relación laboral y que entonces me tengas que pagar una liquidación. aunque, Ahí está tú, no la... que, aunque tú no quieras aunque tú no quieras, el patrón Ajá. está el, el patrón está dando causa a que yo le demande la rescisión ¿Y la por liqui... culpa de él y la liquidación es la misma y entonces te me toca meses. liquidación exactamente prima de antigüedad sin importar tu, tu antigüedad uh -huh. o sea no hasta que cumplas 15 años sino no me estoy yendo estás haciendo que me vaya por estás culpa haciendo tuya haciendo que me vaya <laughs> sí si vale el término qué pasa si el... El patrón, ahora, hace rato insulté a mi comadre, pero ahora, ¿qué pasa si mi compadre pues, insulta a su ahijada? También, también. Él como patrón. Porque, sí, claro porque es la familia del trabajador. El respeto es para el trabajador y para su familia. Y así lo establece la ley federal del claro. trabajo, forma precisa. No estamos hablando de inventar cosas. ¿No? Específicamente así lo señala. Sí, así es. O sea, así como yo te, me, yo te debo respeto por ser mi patrón. Y a su familia. Y a su familia y a mis compañeros de trabajo, lo mismo pasa. ¿Qué pasa si llega un compañero de trabajo y ese compañero de trabajo me agrede o me insulta y el patrón no hace nada? tú puedes demandar la rescisión. Yo puedo demandar la rescisión. Con todas las consecuencias de pagos que tiene que hacer el patrón. Ay, ya nos fuimos para acá con el patrón. Sí, ya, ya se <laughs> ya, 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 <laughs> el patrón <laughs> esos este. es que, es que... No están buscando quién la hizo, sino... <laughs> <quién la busca, risa> no. Por eso te invité, <laughs> mi querido Sergio. <laughs> pero, pero yo, yo aquí, eh, si me permite hacer un pequeño paréntesis, Salvador. Eh, yo creo, eh, A ver si eh, eh, he estado entendiendo bien, maestra. Cuando hablamos de las faltas de los tres, los trabajadores, más de tres faltas en 30 días, no estamos hablando de, año, de mes natural. No. Sino ahí es importante, a partir de la fecha en que tuviste tu última asistencia, ahí estarías contando los 30 días. Exacto. De tu primera falta, empieza a contar. Ok. Yo creo... Me, de, de su última asistencia Asistencia. Decía. Sí. Okay. ok. Digo, para puntualizar ese, ese, este tema. Y el otro... Hablábamos hace rato y hemos estado comentando, Salvador, también lo de los salarios. Eh, eh, salario base de cotización y salario integrado. Y hacíamos la diferencia. ¿En qué casos de lo que estamos hablando, si pusiéramos a, eh, lo pudiéramos aterrizar, estaríamos hablando del salario diario integrado en los supuestos que estamos hablando? ¿En ningún caso? ¿O en qué casos aplicaríamos el salario diario integrado? Cuando se trata de la indemnización. Ok. Uh -huh. Así es, aquí tenemos algunas preguntas del público. Y mira, el público me está pidiendo que toque un tema que ya quería yo tocar contigo. ¿Cuál? Que si podríamos explicar eh, cómo se calcula el impuesto sobre la renta este, cuando hay una indemnización constitucional. Órale. O sea, los tres meses <laughs> y la prima de la antigüedad. Bien. Mira, en el caso que estamos hablando, la ley, la ley de, del impuesto sobre la renta te da los procedimientos para poder hacer las retenciones. Y en este tipo de casos te hace referencia que vas a tomar como referencia el último mes, el, último sueldo, el mensual. último sueldo mensual que te pagaron, vas a sacar la proporción de cuánto fue tu ingreso y cuánto fue tu impuesto que te retuvieron. A ver, déjame inventar. Mi sueldo de mensual es de 10 mil pesos y invento mi retenciones de 1000. Okay. Mi SR. Estoy inventando, ¿eh? Ok es sacar la proporción y esa es la que estaría es la que estarías aplicando para y entonces la al monto de la indemnización menos la extensión ah por supuesto o sea primero aquí, yo empecé al revés eh, con lo que estás tú comentando Ajá. esa es la tasa del impuesto pero aquí lo que tendríamos que ver es que te tienes noventa umas por cada año trabajado en el caso de las umas sí. qué bueno que lo aclaras porque la ley yo estoy yo vi que dice salarios mínimos Mira, en los dos que hemos estado comentando, tanto la ley federal del trabajo como la ley del impuesto sobre la renta, hace referencia todavía a salarios. Más de acuerdo con el decreto donde se publica esta unidad de medida, para efectos de renta estamos hablando que en todos los casos debe de entenderse como tal la UMA. En okay, este caso. Entonces, yo como les digo a mis alumnos, tu vista te engaña. Aunque tú leas salario mínimo, estás leyendo UMA. Sí, por el antecedente y el decreto como fue publicado. Y específicamente en este caso, ¿no? Ok, y entonces el monto que me van a pagar, que ya nos platico, Chilito cómo se calcula, el resto, 90 aún más por cada año trabajado, y sobre lo que sobre, el le voy a aplicar una tasa. La tasa. Y en este caso, como mi sueldo era de 10 mil pesos mensuales el, y yo pagaba mil pesos, mil entre 10 mil, 10%, ¿ese 10% se lo aplico? Sí. Listo. Fernanda Rivera, contestado. También Fernanda Rivera, el, ¿En el finiquito se debe pagar aguinaldo y vacaciones y prima vacacional con salario diario integrado? No, parte proporcional. Pero con salario diario, no con salario diario integrado. Así Correcto. Eh, nos manda saludos Verónica Fernández. Santiago, trabajando, tomando un café, deleitándonos con su conocimiento. Perfecto, <laughs> gracias. Santiago, gracias. Finiquito, liquidación o indemnización, ¿qué le corresponde a un trabajador por fallecimiento? ¿Cuáles son los rubros correspondientes al beneficiario? Y qué temazo. Ya tuvimos un caso tú y yo, cada <laughs> sí, vez, específicamente por, por eso, por cierto. Le corresponde finiquito. 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 ¿Y finiquito, la prima de antigüedad? Sí, el finiquito con la prima de antigüedad. Finiquito por y prima de antigüedad. Y prima de antigüedad. Y eh, dependiendo si lo tienes inscrito en el, regi en el Instituto Mexicano del Seguro Social o no, ¿por qué? Corresponde a una pensión de viudez de orfandad, dependiendo de si era casado, si vivía tenía en concubinato, hijos. si tenía hijos. Y, y la edad de los hijos. Y la edad de los hijos y la capacidad mental de los hijos. Ajá. Porque, porque la pensión de orfandad es por edad o por incapacidad. Si es un incapaz de 40 años, de todos modos tiene derecho a la pensión de orfandad. Y si no lo tenía yo registrado en el seguro social, la voy a tener que pagar yo. Y la ley habla de, ay, oh, se me fue el número, 1,900, 1,600 días de salario, ¿no? También sí, que, más o que menos. También hay que pagar. Este, se me fue el número sí, exacto. Sí, sí. Es pues una cantidad interesantísima. Interesantísima. ¿no? Y fíjate que muy curioso, eh, el, en el caso de la pensión de orfandad, la ley del seguro habla de que es el 20% para, para un incapaz y si es huérfano de padre y madre, el doble. El 30%. Ajá. ¿Qué pasa con un trabajador que gana el salario mínimo y le vas a dar a su hijo que tiene necesidades económicas el 20% del salario? El, o el 40% del salario. Tendría que ser por lo menos el salario mínimo. Por lo menos el salario mínimo. Ya hay, ya hay un par de criterios de los tribunales colegiados, uh -huh. de las, del protocolo de, de San Salvador, de, de la Convención de Derechos Humanos de Incapacitados, en donde sí dicen que si lo que la Ley Federal del Trabajo y la Constitución consideran como mínimo para poder tener una vida digna es un salario mínimo, pues lo mínimo que debe de percibir por concepto de pensión por orfandad un es huérfano mínimo. es un salario mínimo. Entonces ahí, cuidado, porque pues no imagínate tener, si no lo tenemos no en registrado el Seguro porque Social. Eso lo va a pagar el Seguro Social. Pero fíjate que aquí hay un detalle, la reforma del primero de mayo del 19 eh, so, eh, incorporó que en el contrato deben señalarse los beneficiarios, ¿no? Uh -huh. Eso es bien importante. Porque antes no estaba y, y ya me tocó vivir lo que no estaba, no se puso y después llegaron unas personas a decir, pues es que falleció y yo quiero los, yo quiero la, esos, ese pago. Ahora yo creo que la recomendación, como lo <coughs> estás comentando, Salvador, y permíteme, sería quien nos está escuchando y está, en, eh, vamos como patrón o como trabajador verificar que efectivamente en el contrato esté incorporado esto que estás mencionando. Porque es relativamente nuevo, bueno ya no tanto. Estás hablando del de 19, ¿Eh? A la fecha. Cinco años. Sí, y toda... En unos días, cinco años. Sí, y todavía me ha tocado ver contratos que no tienen esta parte. Uh -huh. Pero sería es. nada más mi, mi recomendación a quien nos está es. acompañando. Gerardo López manda saludos. Eduardo Martínez, en caso de liquidación, ¿el salario diario se toma como base? ¿Es el salario normal o el salario diario integrado en el caso de liquidación? Salario diario. Salario diario. Base. Este José Luis Sánchez Oropesa, eh, buen día. ¿El pago de PTU se paga con cuota diaria o salario integrado? Uh, ese es otro tema, PTU. Ajá. PTU no integra salario. Es salario Sa diario. Sala sí, y PTU se paga de dos, en dos partes, ¿no? En relación al, a los días trabajados por, por el trabajador y en relación al salario que obtiene. Los Así sueltos, es, la los parte sueltos. proporcional sí. que les corresponde a Dice Estrella lo que ayer comentábamos que si un trabajador tiene 15 años laborando y va a seguir laborando, eh, puede, eh, se comentó ayer que puede pedir que se le pague la prima de antigüedad. ¿Hay algún fundamento para ello? No. No. Así como para que lo pidan, ¿no? No. Muchas empresas hasta lo hacen, ¿verdad? Les dicen, corto tu antigüedad. Cada cinco años. Te pago. Ajá. Y, y, y ya empezamos otra vez con tu antigüedad. ¿Mm? Hay empresas que lo hacen, que cada uh -huh. cinco años te dicen, te voy a liquidar este, todo por cinco años, te, te pago tu prima de antigüedad por cinco años y reiniciamos. Oye, y aquí estamos con patrones, pero en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, cuando, cuando se retiran, no tienen derecho a la prima de antigüedad, porque no las pagan. Todo, todo el tiempo que dura la relación laboral. Así es. Lo que se llaman quinquenios, Ajá. Este o en la universidad, que pagan un 2% adicional por cada año de servicio, pues realmente nos están pagando, pagando la, la prima, prima de la antigüedad. antigüedad. O sea, no, no no es nos están pagando, pero en forma diferente. De diferente, eh, exactamente. O sea, y aquí sí. no te das no, cuenta porque, te la, te, vamos, en forma periódica la vas a estar recibiendo. Mira qué buena pregunta, eh, y se me olvidó preguntarte, Cris Carvajal, mi trabajador me, eh, si mi trabajador me robó tengo manera de comprobar que lo hizo y se finiquita o se liquida si te robó si tiene manera bueno él lo sabrá no habría que ver si tiene cámaras si hay los compañeros se dieron cuenta, si a uh -huh. la hora que sale del trabajo los revisan y encuentran las cosas pues sí sí hay manera de demostrarlo ¿no? pero esa parte pero, es importante perdón no sí ha, habría que estarlo demostrando sí porque, sí, porque a lo si no a lo mejor estás... yo soy una rata y te estoy robando y tú no te das cuenta sí y no vas a poder y aunque, aunque te des cuenta pero no lo puedes probar hay que ver como eh, tuvimos un cliente que se dedicaba a la impresión en Ajá. sus buenos tiempos de los libros de texto, ya después se lo quitaron y entonces este, imprimía revistas y los trabajadores que crees usaban botas. Y entonces algún día se dieron cuenta que la, en las botas metían las revistas a la hora que salían de trabajo. Wow. <laughs> wow hasta que se dieron cuenta y entonces sí ya pudimos verlos ya armamos todo ya teníamos ahí agentes para que dieran y los revisaran y ya acreditamos que efectivamente estaban robando así ah, ¿no? sí, es espero, si, espero no hayan sido revistas de Playboy porque traen buenos artículos pues, que, <laughs> creo que sí. ah, no. No, esa, 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 esa esa revista es previsión social ¿Por qué no? ¿Es cultural? Es cierto. <laughs> <No>. Perdón, desmila, <laughs> es <la> <risa> <risa> Adelante, perdón. Este, este, eh. Decía eso, y si lo acredita, no tenemos que pagarle más que sus partes proporcionales del tiempo, de lo que le correspondiera, ¿no? Alineado, o sea, vinando, y vacaciones. Y prima vacacional. Prima vacacional, es salarios finiquito, de y no liquidación. Es finiquito, no liquidación. Así es. Y la recomendación sería, en el caso que estemos en este supuesto, no hacerlo de inmediato, sino estar ahora sí, tener los pelos de la burra en la mano para que podamos hacer, en este caso, proceder y pagar las partes que le corresponden exclusivamente, ¿no? No de inmediato, pero dentro de los 30 días siguientes. Eso sí. No olvidemos que nada más tenemos 30 días para poder rescindir. Armando Vitle dice que eh, entonces los conceptos de 90 días y la prima de antigüedad y los 20 días por año se calculan sin integrar la parte proporcional del aguinaldo y la prima vacacional. Sí, porque esos los pagamos adicionales, pagamos se por partes proporcionales, por es. eso no lo integramos. José Luis Sánchez Oropesa, el pago de la indemnización constitucional a la EFA del trabajo se establece que las indemnizaciones se pagan con salario de integrado, ¿por qué se comenta que se pagan con cuota diaria? Bueno, se pagaría como salario de integrado cuando ya lo incluimos y no lo pagamos por separado. Ah, pues, Pero como pagamos por separado a Guinaldo, a Guinaldo, vacaciones, vacaciones prima vacacional para el calcular la indemnización se hace sobre el salario diario y, y pagamos también este cualquier otra prestación a que tuvieran derecho no su parte proporcional de fondo de ahorro de premios de puntualidad de todo se pagan partes proporcionales. Armando Víctor nuevamente dice que comentaste que se pagan 20 días por año eh, se, se paga una de dos. O ¿Los 20 días por año o los 90 días? Que, ¿Cuál es el fundamento de esto? No, ah, si lo dije, este, fue un error. No, no, no. No es así, no creo haberlo dicho. Uh -huh. los, no, los 90 días se pagan en el caso de un despido injustificado. Y lo estoy, y y el, estoy pagando el, ahorita. El, el trabajador tiene derecho a que se le pague su indemnización constitucional. Y los 20 días se pagan adicionales. Únicamente como sanción para el patrón. Dijimos, en el caso de que en lugar de pedir mis, mis 90 días, pida eh, la, la reinstalación, reinstalación y no te quiero reinstalar. Y no te pagué los 90 días. Y no te voy a pagar los 90 días, ¿eh? Ahí ya no, porque no te fuiste, no solicitaste tu indemnización constitucional, perdón, pediste la reinstalación. Entonces todo depende, a ver, te vas a ir ahorita y te pago tu indemnización, me firmas, son los tres meses y ya. Y, y la prima de antigüedad. Y ya no tienes derecho a pedir reinstalación. Ah, okay. Porque no es optativa, es alternativa. Es, es alternativa. O una u no, otra. otra. Okay. No las dos. Ahora, no te, me te estás corriendo y me estás diciendo aquí está tu, tu, tu cheque por los, tres, por los 90 días más este, la prima de antigüedad, y te digo, no lo firmo y te voy a demandar la reinstalación. Se vale. Entonces ya y no. Y me ganas. Voy, y, y, y yo te gano, y entonces, en lugar de pagarme los tres meses, me vas a pagar. Los Entonces, 20 días. Exactamente. Ok, ya, a mí ya me quedó muy claro. este Para pagar el aguinaldo, ¿qué salario tengo que ocupar? El base. Salario base. El, el, salario, el salario que tenga el trabajador. Así es. Este, base sal... considerando base o integrado, me imagino que por ahí va <laughs> la pregunta, Así ¿no? Es. Sí, pero base. no confundir sí. no es el integrado. No, no es el integrado, ¿no? no, por, no. Su, por eso dije el base diferenciándolo de... Así es. Este, eh, Rosalba eh, Pérez manda saludos, este, y, y Fernanda Rivera, po, entonces, si, la, si es UMA, ¿por qué la Prima de entidades es sobre salario mínimo? Porque no es un indicador, ¿no? O sea, yo entiendo que la ley de la UMA habla de que cuando las leyes pongan al salario mínimo como indicador, se sustituye por la UMA, pero si la ley se refiere a una pago, prestación. una contraprestación, una la prestación… Es por el salario. Así es. De ley, hecho, ahí sería ley federal de trabajo, bajo. la Ahí, sí. aunque diga salario mínimo, dice salario mínimo. Es salario mínimo. Ah, es salario mínimo. Sí. ¿Sí? Cuando te estás refiriendo, como la ley del seguro social, que el tope del sueldo son 25 salarios mínimos, no son 25 salarios mínimos, son 25 umas. Uh -huh. Igual que el Igual que el igual, igual que las exenciones de la ley del impuesto sobre la renta. Pero, y, pero y, tú, perdón, perdón. perdón. Este, eh, este, está muy. Es muy importante, en mi opinión, tu, la aclaración que estás haciendo ahorita, Salvador, porque normalmente la escuchas y la tomas como regla general y tratas de aplicarla a todos los. A todos los lo apl quieres aplicarlo en cualquier lugar y no es cierto. No. Es, muy, es muy preciso lo que tú dijiste. Y que importante. Hay que revisar, tanto, ¿eh? hay que revisar la, la redacción y a qué se refiere. Si la redacción se refiere a una multa, ¿la ah. multa serán 10 salarios mínimos? No, no son 10 sumas. Uh -huh. Si se refiere la exención, es de. Eh, cinco salarios mínimos. No, son cinco UMAS. Lo que le vas a pagar al trabajador se topa a dos salarios mínimos. Salarios. Son salarios mínimos. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Sí, las UMAS no aplican en todo. No aplican en... No todo lo que diga salario mínimo se convierte se a UMAS. Convierte exacto. Porque entonces el salario sería UMAS. Sí. ¿De Imagínate. ¿De qué serviría el salario, eh, qué ¿Qué serviría el salario 80, mínimo? 90 pesos? O sea, es 108? Lo, 108. ¿verdad? Ya está en 108. 108, contra 250, ¿Sí? bueno, 248 y algo. Así es, así es, efectivamente. Bien, un minuto rapidísimo para cerrar. Pues bueno, creo que es un tema eh, importante, eh, lamentable porque estás hablando de una terminación de una relación de trabajo, lamentable el sentido eh, cuando entramos a problemas de los que hemos estado planteando, cuando es en forma eh, normal y eh, conviene a las partes, excelente están los elementos. Pero yo sí consideraría que hemos comentado puntos importantes que habría que estar considerando y que normalmente hablamos de ley de renta, de seguro social, pero hablar de la parte laboral normalmente no se observa mucho, no se cumple mucho y como que le hacemos un poquito patito feo en términos generales con todo lo demás. Como contadores sobre todo. Sí. Eh, mi recomendación sería, eh, hay puntos muy importantes que comentamos, habría que considerarlos y no solo considerarlos, sino llevarlos directamente a la práctica, y tanto delitarios. para, sí, básicamente para el patrón. Así es. Efectivamente, de repente en las empresas tenemos ese conflicto entre el abogado y el contador, porque para el contador lo conveniente es una cosa, pero para la ley federal del trabajo no. Entonces, sí, entiendo que eh, la empresa o trabaja. O se pone a hacer las cosas administrativas que nos pide la hay ley. Que pero hay que háganlo. cuidar. hay que, hay cuidar. que cuidarlo, no Perfecto. hay que dejarlo aparte. Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias eh, a ambos. Sergio, gracias. muchas gracias. Consuelo, muchísimas gracias. De He de aprendido gusto, mucho ¿no? el Igualmente. día de hoy. Y no me queda nada más que agradecerle su participación y también a la audiencia, invitarlos a que nos vean la siguiente semana con el tema de contratos Repse y Siroc conocido por el maestro Miguel Ángel Martínez Uc. Muchísimas gracias. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima.